Muy bien amigos, bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Pues aquí lo que estamos viendo es cómo ya las vacas están en lo que le llamamos una manga. Esos lugares que se construyen ahí, como ustedes ven, la estructura de hierro para poder inyectarlas, que no se muevan mucho, para no que se lastimen. Y en este caso particular, aquí en la finca La Casona, en este momento se están preparando para poder hacer lo que le llamamos la transferencia de embrión, lo cual ustedes van a poder ver en un video futuro. Así que aquí estamos viendo cómo están las vacas ingresando y formándose en lo que es la manga, van una por una, y se procederá a hacer la respectiva transferencia de embrión. Hemos visto la teoría, hemos visto un poquito de la práctica, pero ahora ya en la realidad, cómo se hace, lo vamos a ver. Así es que agradecemos también aquí a la finca La Casona de don Agustín Martínez, que nos permite poder mostrar este procedimiento que llevan a cabo ellos y que por supuesto recomiendan a otros ganaderos que, si quieren mejorar la genética, puedan seguir este proceso. O sea, no solo adquirir animales, sino que también poderlo practicar en sus ganaderías. Por lo tanto, estamos mostrando esto para ir botando ciertos tabús con respecto a estos procedimientos. Esperamos así que en el futuro nos vean en el video donde mostraremos la transferencia de embrión aquí en su canal El Salvador en el Campo.